Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mis caminantes de corazón. Aquí estamos vivos a pesar de todo y en paz en medio de la tormenta. Bueno, Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas son las palabras maravillosas de Cristo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos habremos escuchado estas palabras y las habremos aplicado en nuestra vida cada vez que algún huracán o una tormenta venían sobre nosotros? Hoy es miércoles. Ya Irma ha pasado. Todo lo que produjo, la destrucción que trajo, entró a la Florida con categoría 4, pasó sobre nosotros con categoría 2, tirando hacia 1, no nos afectó tanto, pero el viento, la lluvia y por supuesto la destrucción es real, real. Dios ha sido bueno con nosotros. Los cristianos tenemos la fortaleza de la paz que el Señor da, no la paz del mundo. Es evidente que la paz de Dios es diferente. Hay algo que Dios produce en nuestro corazón frente a situaciones como esta. Claro que produce, estas situaciones producen ansiedad, temor, incertidumbre de lo que pueda pasar. Pero aún así el Señor nos fortalece con estas palabras. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Estuve averiguando un poquito qué significa el nombre Irma. Es evidente que por ese motivo colocaron a este terrible huracán ese nombre. Porque como nunca, este huracán superó la categoría 5 y tirando a una categoría que ya no existe, que no existe todavía. Van a tener que inventar la categoría 6. Pero terrible es cómo venía este huracán y golpeó. Sin embargo, se fue fortaleciendo y por momentos también se debilitó. Gracias a Dios que al tocar tierra, eso bajó de fortaleza. Irma significa fortalecida. Pero quiero hablarte de otro nombre. Quiero hablarte de Eirene. Eirene es la palabra que utilizamos nosotros en griego y es la palabra que significa paz. Bienestar, pero también tiene una connotación de orden en contra de desorden. Cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, lo que está diciéndonos es, mi bienestar os dejo, mi bienestar os doy, mi paz os dejo, como tú y yo lo conocemos. Pero también el Señor nos habla de orden. Cuando tú ves la destrucción que hace un huracán y ves todo lo que deja, todo el desorden, bueno, eso es contrario a eso justamente lo que Dios quiere darnos, una paz perdurable, una paz que nos traiga bienestar a nosotros. Y estoy hablando de los elementos espirituales de esa promesa del Señor. Ahora escuchen, esto es muy importante lo que les voy a decir, porque si tú lees la Biblia, el apóstol Pablo destaca muchísimo y habla del Dios de paz. Dios es el que genera esa paz sobre nosotros. Es el que pone el orden en nuestra vida. Por eso, el Salmo 4:8 dice que frente a todas estas circunstancias, debemos ir y descansar en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti, oh Jehová, yo viviré confiado. La tormenta ha pasado. Mucha gente ha sufrido. Y estamos en este momento buscando la manera de apoyar, de dar lo que esté a nuestro alcance para poder traer paz a otros, poner en orden la vida de otros, apoyando, siendo de ayuda. Pero mis hermanos, lo que aprendí en medio de esta tormenta, en este huracán, es que si no estamos anclados en la roca firme que es Cristo Jesús, nosotros no podremos tener bienestar en nuestro corazón. Yo doy gracias a Dios por su protección. Gracias a Dios, mi casita y la casita de muchos no sufrió en esta área, pero hay otros que han sufrido
muchísimo. Tenemos que estar disponibles para ellos. Pero doy gracias a Dios por su protección. Y aquí estamos, para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir comunicando que hay un Dios de paz, un Dios de paz, un Dios de orden, un Dios que trae bienestar a nuestro corazón. Gracias a todos ustedes por sus oraciones y por haber tenido pendiente a las familias de aquí, de la Florida, en sus oraciones. Seguimos adelante, caminando, siempre llevando en alto al Dios de paz con nosotros. Dios les bendiga. Soy Caminante de Corazón. ¡Nos vemos mañana!